pero se repite y dice: mamá, te quiero mucho. El corazón de la madre se hincha. Bueno, en primer lugar, no es verdad que es una pura repetición, porque veía que los misterios van cambiando, sí. Son 15 misterios. Y uno puede tanto contemplar la propia oración, Dios te salve, o entonces el Padre Nuestro, como puede contemplar el misterio, es indiferente, si pensar tanto en la oración cuanto en el misterio. Y el hecho de la repetición es una costumbre milenar, porque viene desde el Antiguo Testamento. Los salmos son repeticiones. Y el rosario es a manera de salmo, es una salmodia. Es salmodiar el Dios te salve, salmodiar el Padre Nuestro, para repetir, porque es necesario que se repita, porque a Dios le agrada. Así como un chiquitito que se acerca de su madre y empieza a decir a su madre: mamá, te quiero mucho, mamá, te quiero mucho. La mamá va a decir: oiga, ya lo entendí, no me diga más. Si el chiquitito le dice: mamá, te quiero mucho, la primera vez le encanta a la madre. Pero se repite y dice: mamá, te quiero mucho. El corazón de la madre se hincha. Pero se dice una tercera vez: mamá, te quiero mucho. La mamá coge el chiquitito y le dice, hijito, también te quiero. Es una repetición, de hecho, pero es una repetición para manifestar el amor, para manifestar cuánto queremos Nuestra Señora. Y eso entonces la hace mucho más inclinada a nosotros. Ella se inclina a nosotros y nos quiere más. Y hay un determinado momento que uno le dice: Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve. Hijito, hijito, también que Dios te salve, venga, venga. ¿Está bien? Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos.